motivos agradecimientos de parte de nuestra embajada, en el de sus funcionarios, en el de mi esposa y en el mío, a todos los aquí presentes por su asistencia a este evento conmemorativo de los 65 años de relaciones entre Turquía y Colombia. Su asistencia en esta celebración es una gran patria. En especial quiero registrar la presencia de su excelencia, la señora Selen Ebşit, directora adjunta de la Dirección General de las Américas, así como de su excelencia el señor Volkan Boşkir, en representación de la señora Ebru y como advisor del Grupo Lima. Ella se encuentra en este momento de visita en Corea, cuya fundación es coanfitriona de este concierto. De mis colegas, los jefes de las misiones diplomáticas, de los miembros del cuerpo consular, representantes de entidades oficiales, invitados especiales y, por supuesto, a los representantes de la comunidad colombiana y turca que hoy nos acompañan. El respetuoso saludo que les presento va más allá de los formalismos de la diplomacia, pues traduce el sentimiento de la fraternidad de nuestro gobierno para con un país amigo como Turquía en esta rememoración y la voluntad por el continuo entendimiento entre los pueblos, con la fe puesta de manifiesto por alcanzar un promisorio devenir. Deseo reseñar que con Turquía las relaciones transcurren muy felizmente y gozan de una robusta agenda bilateral, enriquecida recientemente por las visitas al más alto nivel que se han llevado a cabo en el transcurso de nuestro discurrir histórico, durante las cuales se han visto fortalecidas por la suscripción de un buen número de múltiples acuerdos en temas de plena vigencia, acordes con el principio habida cuenta de nuestro estatus de socios estratégicos. Asimismo, hacer votos para que los encuentros en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las visitas y acuerdos en ciernes, se lleven a feliz término. Este año, como es el mutuo propósito, es el augurio de un auspicioso porvenir, pues ese es el espíritu que anima a ambas partes. El espíritu es como una ciudad sitiada. Detrás de sus muros resistentes vigilan sus defensores. Si los cimientos son fuertes, la fortaleza no va a capitular. Y en abono a ello, hemos contado con innumerable apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de su excelencia la señora viceministra de Relaciones Exteriores, de la directora de América y la directora junto, así como de otras autoridades, no solo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras entidades del gobierno turco, lo cual es prenda de garantía que continuará transcurriendo provechosamente. Esto nos lleva a decir que hay que unirse, no solo para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Llevadera es la labor cuando los amigos compartimos la fatiga. No hay que olvidar que si das luz para encender la vida de tu hermano, en ti brillará más esplendorosa. Y Turquía ha dado muestras tangibles de solidaridad a través de su diplomacia humanitaria. Mi país ha sido en más de una oportunidad beneficiario a lo largo de nuestro relacionamiento. Eso no lo olvidamos los colombianos por elemental gratitud, porque la gratitud es la memoria del corazón. Debo reseñar en esta ocasión que en el ámbito del asunto económico, Turquía y Colombia comparten una ambiciosa meta común: alcanzar un comercio bilateral de 5.000 millones de dólares. Este objetivo, además de ser una hazaña loable, abre un vasto horizonte de oportunidades de bienestar y empleo para cientos de ciudadanos de ambos territorios. Esto no solo fomenta el intercambio comercial, sino que también nos brinda una plataforma para un entendimiento más profundo de nuestras raíces y culturas. Y qué mejor manera de estrechar estos lazos que a través de la presencia del exquisito café colombiano, un producto emblemático que simboliza la dedicación, laboriosidad y constancia de nuestra gente, de nuestra tierra y de nuestro país. Este espíritu de entrega ha permitido que nuestro café llegue a este hermoso país con una fuerza creciente. Como prueba de este éxito, basta con señalar la notable expansión de la marca Juan Valdez en Turquía, con más de 25 tiendas en el país. El aroma y el sabor de nuestro café aseguran que el pueblo turco conozca y valore las virtudes y el esfuerzo
que representa este preciado producto para Colombia. ¿Qué mejor manera de estrechar estos lazos entre nuestras dos naciones que a través de lo más emblemático, de lo que simboliza socioculturalmente para ambos países, el café y todo lo que se teje a su alrededor? Amigos todos, no obstante la distancia física con Turquía, nos une un meridiano transparente. La música va a dar la melodía. Nos acompaña el reconocido director de orquesta, el colombiano maestro Felipe Aguirre, quien va a dirigir la renombrada Orquesta Filarmónica de la Fundación Lima, a cuyos integrantes agradecemos su entusiasta participación. A la presidenta del Grupo Lima, Erru Ochemil, nuestra imperecedera gratitud por su decidido apoyo, una muestra manifiesta de fraterna amistad. Que los acordes que vamos a escuchar a través del afamado director, graduado con honores en el Conservatorio de Viena, han dirigido las orquestas más importantes de Colombia y a nivel internacional, como la Orquesta Sinfónica de Presburg, de la ciudad de Hirschstadt, de la de Viena, Ben Rey y Schönbrunner Kapell, de Viena. Gracias, maestro, por su presencia en este entrañable y maravilloso país. Estas frases, hoy tan vigentes y universales sobre la paz. Yur Tavarish, Dum Yadavarish. Y auguramos bien andanza en continua prosperidad a este gran país, Turquía. Buyu, Tur, Milenio. Ahí va el diario. Y estimados miembros de la Embajada de Colombia y del cuerpo diplomático, distinguidos invitados, es un gran placer estar aquí esta noche en el concierto con el reconocido maestro colombiano Felipe Aguirre, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Lima, con motivo de la conmemoración de los 75 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Turquía. Colombia y ülkemiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yıl dönümü vesilesiyle Kolombiya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Kolombiyalı orkestra şefi Maestro Felipe Aguirre başkanlığındaki Lima Grup Orkestrası tarafından gerçekleştirilen bu konserde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına Kolombiya halkını en içten duygularımla selamlıyorum. Değişen küresel dinamikler çerçevesinde vizyoner bir bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz Latin Amerika ve Karayipler açılım politikamız her geçen gün gelişen ilişkilerimiz doğrusunda meyvelerini vermektedir. Türkiye ile Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkiler 1959 yılına dayanmaktadır. Aramızdaki dostluk ve bir işbirliğinin verdiği güvenle Kolombiya ile ticaret, teknoloji, savunma, kültür gibi alanlarda güçlü ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda kararlıyız. Kolombiya ile ikili ilişkilerimiz özellikle karşılıklı olarak büyükelçiliklerimizin açıldığı 2010 yılından bu yana çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. 2022 yılı Mayıs ayında dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Sayın Duque'nin ülkemiz ziyareti esnasında ilişkilerimiz daha ileri bir seviyeye taşınmış ve ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis edilmiştir. İkili ilişkilerimizi yakaladığımız ivmeyle birlikte Kolombiya, bizim için yalnızca Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde değil, tüm dostlarımız içinde de çok müstesna bir yere sahip hale gelmiştir. Stratejik ortağımız Kolombiya ile güçlü bağlarımız ve işbirliğimiz uzak mesafelerin ikili ilişkilerin gelişmesine engel teşkil etmediğinin somut bir örneğidir. Bu vesileyle bir kez daha Kolombiya ilişkilerimizin 65. yılını kutluyor ve burada bulunan tüm seçkin konuklara keyifli bir konser diliyorum. Distinguidos invitados, antes de concluir mis palabras, quisiera también expresar mi agradecimiento al señor embajador Aníbal Villarreal, quien desempeña un papel activo, muy activo, en la creación de oportunidades para profundizar los lazos entre los pueblos muy amigos de Turquía y Colombia. Muchas gracias. Y a todos.